Bueno, y vamos a hablar ahora de las recomendaciones para los peregrinos, sobre todo en materia de salud. Recordemos que solemos tener días con mucho calor y, bueno, todos los riesgos que esto supone, Emi. Luis, ya hay casos de descompensación, de hecho, personas que con estas altas temperaturas sufren el golpe de calor y es lo que reporta Salud Pública a través de su sistema de control. Los médicos hacen énfasis en estas recomendaciones que lo va a decir el doctor Luis Gómez. Antes nos explica que la atención se centra por sobre todo en la necesidad de que los peregrinos en lo posible asistan a la capital espiritual con prenda holgada, zapatos cómodos y mucha hidratación. No traer a los niños, tampoco lactantes y los adultos mayores en lo posible. Que no puedan o tengan algún problema de salud, deban hacerse algún chequeo inicialmente para peregrinar. Esto en el contexto de ese tratamiento y esa orientación, porque ante los casos de hipertensión, o sea, presión arterial, que es lo que se evalúa aquí en el puesto de atención de la plazoleta de la Basílica, hay otros casos como la descompensación por cuadros de diabetes que pueden exponer al paciente a una situación de riesgo. Pero escuchemos parte de lo que nos decía el director del hospital de la ciudad de Cacupé, exponiendo primeramente las recomendaciones y los casos a los cuales se exponen si es que no cumplen estas recomendaciones por parte del personal de salud. Una de las recomendaciones del ministerio es respetar un poquitito el horario de caminatas, no exponerse a las altas temperaturas. Por eso nosotros recomendamos evitar las peregrinaciones en horario desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ropa ligera, liviana, calzados cómodos, también evitar que traigan criaturas, bebés a las peregrinaciones, adultos mayores. Por eso siempre nuestra recomendación es evitar los horarios de altas temperaturas para las caminatas, para las peregrinaciones, y también evitar que traer adultos mayores a las peregrinaciones, lactantes, niños menores y embarazadas.